centra en el aspecto de las tres causales del aborto, los abogados penalistas Carlos Villanueva y Jaime Guzmán consideraron oportunas las nuevas consideraciones del reglamento, como son el cúmulo de pena, así como la tipificación de la corrupción administrativa. Excelente iniciativa. Realmente entendemos que tanto el cúmulo de pena como el aspecto de sancionar a los funcionarios que incurren en actos delictivos, pues constituyen un avance para la sociedad en caso de ser aprobado. Lamentablemente aún está en revisión, en debates y demás, pero entendemos que dada la magnitud de los hechos cometidos por una persona que incurra, que comprometa su responsabilidad penal con cualquiera de esos hechos, pues naturalmente sería favorable aplicarlo, la sanción máxima y podría de consecuencia contemplarlo en nuestra legislación penal en ese sentido. Nosotros tenemos que valernos de asesorías internacionales para nosotros hacer estudios de leyes que vamos a promulgar, porque los legisladores que tenemos no tienen ni la más mínima capacidad. Yo estoy hablando de capacidad, formación profesional para manejar temas como son estos de los delitos cibernéticos. Esos casos, lamentablemente, los políticos solamente tienen una visión de lo que es la política, pero no tienen el manejo jurídico y el conocimiento hasta dónde puede extenderse una ley.